Yo decía, esto no puede ser, o sea, muchos años uno pagando un inmueble, no puede ser que uno se la pase 15, 20 años en esto y sin ver nada. Algún truco debe haber, alguna salida debe existir. En este momento ya tengo 5 puertas. De una familia humilde, sin ningún recurso adicional, Mayra logró no solamente crecer profesionalmente, sino crecer su patrimonio y crear una vida maravillosa. Hubiera podido tener por su infancia y las dificultades que tuvo todas las razones para vivir amargada, pobre, pero eligió en vez de eso usar su poder personal. Y nos cuenta en esa conmovedora, hermosa y sencilla historia cómo tú puedes cambiar tu vida ya. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿en qué ciudad estás? Estoy en Bogotá. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. ¿Qué profesión tienes? Yo soy ingeniera catastral y geodesista, especialista en avalúos de la Universidad Distrital. Y pues siempre me he movido en el tema inmobiliario, siempre. Bien sea en la parte pública o en la parte privada. Increíble, jovencita, porque la historia de Mayra les va a encantar. Ah, 34 años. Bueno, y antes de comenzar me estabas comentando cómo habías comenzado con tu programa inversionista. Cuéntanos un poco qué pasó y cómo comenzaste, cuál fue el clic que hiciste. Bueno, el clic empezó mucho antes de pandemia. Comencé como a preocuparme de mi vida laboral, la verdad. Dije, bueno, ¿cómo es esto? ¿Algún día me sacarán de la empresa? Siempre he trabajado en empresa, siempre he sido empleada. Digamos que ha sido bien, ha sido bueno, me ha abierto muchas posibilidades y he aprendido bastante. Me muevo mucho en el sector de construcción, con constructoras que hacen vías para el Estado, ¿sí? Entonces, yo siempre he estado como girando en el tema predial, compra de predios para el Estado, ¿sí? Entonces, eso digamos que me ha abierto muchas cosas. Sin embargo, pues te contaba, estaba pues bien, muy cómoda en mi empresa, muy chévere, cumpliendo un horario, me pagaban mensual, pero yo decía, bueno, esto debe tener, o sea, esto no debe ser para siempre, debe tener, uno debe como mirar hacia futuro a ver qué podemos hacer en dado caso que, no sé, Dios no quiera, haya un accidente, una enfermedad, bueno, situaciones que tú sabes que pueden suceder. Y pues comencé a buscar en YouTube y te encontré y eso fue hace como unos 4 años aproximadamente y me he escuchado todos los podcasts, todas las cosas que has sacado y pues el año pasado decidí en inscribirme en el avanzado y ya casi lo estoy terminando, muy chévere, un contenido muy interesante y bueno, pues con este curso pues me ha abierto un poco más la mente. Yo creo que esto es de mentalidad, como tú dices, es como mirar qué opciones hay, qué tengo yo para poder usar todo ese conocimiento que tengo y usarlo a mi favor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues nada, en este momento ya tengo 5 puertas y bueno, pues eso es como el recorrido, en resumen. Lo que yo quiero que nos cuentes es cuál fue el cambio que tú hiciste, cómo eras antes de ese clic, cómo Listo. era tu vida financiera, qué cambió y por qué Vale. cambió y cuáles son los resultados, porque eso es lo que nos interesa. Bueno, yo pues como creo que muchos de los jóvenes, cuando eras más joven, pues pensábamos como en el viaje, en la salida, en la rumba, en esperar a que fuera viernes para salir, encontrarse con los amigos, ir a sitios chéveres, o sea, y chévere, la verdad es una etapa chévere, pero yo creo que es una etapa, o sea, hay que mirar que no siempre va a ser para toda la vida. Entonces, yo decía, no, yo tengo que hacer, tengo un buen puesto, me conocen, soy buen profesional, gracias a Dios el trabajo no ha faltado ni nada de esas cosas, pero pues algo tenemos que hacer con todo eso y pues no solamente en fiestas y en rumbas y en viajes, sino pues también hay que ahorrar. Yo creo que en algún momento me tocó hacer un alto en el camino y bueno, pues lo hice, gracias a Dios, y comencé a ahorrar. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como organizarse financieramente, mirar cuáles son los gastos, realmente qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno quiere también hacer, por ejemplo, estudios y demás, y organizarse. Y ya con eso ya las cosas se Pero van. una cosa, ¿tienes algún evento o situación o problema o clic que te ayudó a hacer esa transformación? ¿Qué fue? Realmente ver de pronto a familiares que toda su vida han trabajado, buenos trabajadores,
trabajadores, la verdad. Durísimo, además. Durísimo, de sol a sol, hasta que tengan, no sé, 60, 70 años, y ver que hoy en día no tienen nada. Ver familiares cercanos, inclusive, que lo tuvieron todo desde un principio. De pronto mis abuelos les dieron todas las cosas que podían darles en sus limitaciones, pero pues sí. Y ver que esos familiares, pues hoy en día, pues están tratando de salir adelante a una edad ya muy avanzada. Entonces digo, no puede ser que uno llegue a esa edad y como pensando todavía en trabajar y esforzarse mucho y una pensión, lograr una pensión. Esas cosas son las que me aterrizaron mucho y yo dije, no quiero seguir ese camino, no quiero verme ya a esa edad como mirando qué hacer o quién me emplea o mejor dicho sobre él. Porque si tuviste esa visión de que en últimas cuando vemos a nuestros viejos realmente nos vemos a nosotros mismos, porque además vemos amplificados nuestros defectos y nuestros errores. Decimos amplificados porque es más fácil verlo en el otro que en mí. Luego no necesariamente son mejores o peores, pero los vemos de una forma más crítica. Y eso es algo que puede ser muy bueno. Yo soy el resultado de ese tipo de pensamientos. Como tú dices, gente muy bien intencionada, gente buena, trabajadora, seguramente unos miembros de familia increíbles, pero que pensaron que el presente iba a durar siempre, que fue lo que tú tuviste el privilegio. Y ahí es donde yo a veces creo que la suerte nos ayuda un poco de decir, yo soy de las que hice clic, ¿cierto? Y busqué nueva información y todo. Y antes de entrar a las particulares de la inversión, me gustaría un poco que nos hables de cómo te convertiste en una empleada exitosa. Porque yo sé que hay unos que van a decir, pues claro, como ella tiene un buen puesto, seguramente es que ella hace unos serruchos y se consigue una plata y gana mucha plata y todo. Y ahí seguramente que papi le consiguió el puesto y de na. Y todos los que tienen la loca la casa alborotada, que seguramente son los puros quebrados, desafortunadamente, y no lo digo de verdad, es que no se dan cuenta que esa forma de pensar es que los mantiene así. Entonces cuéntanos de ti. Bueno, yo vengo de una familia pues humilde. Digamos que yo tuve una infancia muy difícil porque mi papá murió cuando yo tenía 2 años, no me acuerdo de él, y mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Entonces fui huérfana de muy chiquita, difícil la verdad, el tema es un poco complicado, pero tuve una persona muy muy pendiente de mí. Yo digo que es mi segunda madre, que fue mi abuelita. Ella ya falleció hace 3 años, pero ella me guió mucho desde pequeña, me inculcaba el tema del ahorro, me inculcaba el tema de que uno tiene que hacer bien las cosas, y pues así mismo las cosas, como que el mundo se confabula para devolverle a uno eso que uno ha actuado bien, ¿sí? Entonces, nada, me tocó como muchas personas acá en Colombia tratar de ganarse un puesto en la universidad pública con los esfuerzos, con la inteligencia, con todo. Pues me preparé y presenté exámenes y bueno, pasamos a la universidad pública. De ahí para adelante fue tocar puertas. A mí me encanta hacer como una disección del proceso, porque lo que tú me cuentas de tu historia podría ser la historia de una persona resentida que no tuve a papá ni mamá y que mis primos sí lo tuvieron todo y yo a mí me tocó ser la cenicienta de la familia y a mí todo me tocaba jodido y complicado y todo eso. Eso puede ser una historia que seguramente hay momentos en que uno se encuentra, o sea, nadie es blanco ni negro, sino que conoce esos dos lados del río y puede elegir. Y yo te estoy oyendo liviana, amorosa, ¿cierto? O sea, consentida, en serio, porque te estoy leyendo así. O sea, que tú tomaste una lección de sentirte agradecida en vez de sentirte víctima. Cuéntanos un poco de eso. Okay. Bueno, fue un proceso bastante difícil, sí, de años, la verdad. Eso es hermoso. Entender, digamos, que uno a una corta edad no tenga pues sus papás es complicado, o sea, es difícil. Y pues he visto en muchos otros casos así similares al mío, que de pronto esas personas no tuvieron ese gran apoyo, de pronto alguien que creyera en ellos, alguien que
que los cuidara, ¿cierto? Pero bueno, la diferencia es que, pues sí, yo tuve esa persona fue mi abuelita, la verdad. Ella me enseñó muchas cosas, también me enseñó mucho a lidiar con este tema de mis padres. Ser tranquila, ser echada para adelante, ¿cierto? Entonces, ir a una universidad, pues era muy complicado. De hecho, ninguno de mis tíos, si me pongo a pensar, lograron la universidad, sino pues los técnicos, que en ese momento pues era. Y pues yo fui la primera en ir a una universidad, la verdad. Y pública, pues tú sabes que... Pero bueno, y perdona, vuelvo atrás, porque es que yo quiero darte el crédito. Yo sé que te lo estás dando a tu abuelita y es muy... Sí. Es muy generoso. Ella fue, ella es tiene el 50%. Mira, yo te digo eso, cuando te estoy oyendo yo estoy conmovido porque mi abuela fue la primera persona para mí así, como que yo sentí que me miraba con unos ojos, que me admiraba con una devoción que yo no me merecía, o sea, yo no sentía, que, yo decía, pero ¿por qué ella me mira así si yo soy un pobre idiota? ¿Cierto? O sea, yo no me miraba como ella me veía, y cuando yo hablaba con ella me sentía tan inteligente, me sentía tan apropiado, pero lo que quiero insistir en tu historia es que tú elegiste ser agradecida. ¿Cuántos viejos padres o abuelos que han criado a sus pupilos, cierto? Lo que reciben es el resentimiento de ellos, ¿cierto? Ay, es que yo soy resentido porque yo nunca tuve papá, nunca, es que usted no entiende que a mí me tocó muy duro y no sé qué más vainas, y como usted no sabe, o usted me está dando esto por esto, o tiene este interés, o usted está ganando conmigo, y saca de una manera bastante dolorosa, y a mí me ha pasado con algunas personas, ¿qué es lo que tú hiciste diferente? Porque yo me imagino que cuando tú llegabas al colegio y veías a tus amigas con la mamá, con todo lo que tú no tenías, debería ser difícil. Fue bien difícil, la verdad. ¿Qué hiciste? Quiero que tú te reconozcas tu inteligencia y tu capacidad de elegir el camino que has elegido desde antes. Bueno, pues mi abuelita siempre me inculcó como esa serenidad, esa tranquilidad en el corazón, ¿cierto? Y yo dije, bueno, tengo dos caminos, o el camino de la tristeza, de la depresión, de como sentirme víctima, ¿cierto? O el camino de salir adelante, de, bueno, sí, es un tema muy doloroso y de hecho todavía, pues uno le genera todavía ciertas cosas en el corazón, ¿cierto? Eso siempre va a ser para toda la vida, pero tenía esa opción de camino de víctima o salir adelante. O sea, eran dos. Yo escogí el de salir adelante porque no quería quedarme toda una vida lamentándome por esa situación que pues desafortunadamente pues me tocó a mí. Y pues bueno, otra cosa, o afortunadamente, yo creo que las cosas que me pasaron sirvieron para formar la persona que soy hoy, ¿sí? Y tenía, como te decía, tenía las dos opciones. Irme por el lado de la lamentación, que pues, si hubiera escogido esa opción, quién sabe dónde estaría ahorita, ¿sí? Y no quería vivir así, no quería vivir con rencores ni con la vida, no quería vivir así, quería, no sé, lograr la felicidad. Y pues hoy en día, si me lo preguntas, hoy en día tengo una hermosa familia, tengo un esposo maravilloso que me apoya en mis locuras, porque a veces soy un poco loca. Y pues tengo un maravilloso bebé que tiene un año, entonces... No, hermoso. Pero mira, esas elecciones, cuando elegimos esas, son como reglas constitucionales, para decirlo de una manera, de nuestra vida, ¿cierto? Una es, ¿puedo ser víctima o puedo buscar hacer lo mejor que yo pueda? Te quiero preguntar esto, Merita, en este momento. ¿Acaso esa regla, ese principio que tú asumiste, cualquier edad joven de tu vida, no es válido cada día en tu trabajo de tomar la elección de mi jefe o mis subalternos o mis compañeros son unos, o decir, un momentico, ¿qué puedo hacer yo? Así es, no, yo creo que se aplica para cualquier cosa y para cualquier momento de la vida. Y de hecho siempre nos seguirá sucediendo cosas, o sea... Así es la vida. Así es la vida, exacto. Entonces yo también creo que depende cómo uno tome las cosas. Obviamente hay cosas que son duras, o sea, personas que pasan muchas cosas que parece, no sé, sacado de un cuento por allá. Pero sí, es cierto, hay cosas que suceden muy malas, pero yo creo que hay que coger eso y mirar qué se puede hacer con eso. ¿Qué me puede a mí
aportar esa experiencia o lo que me sucedió a mí para mejorar en mi vida, ¿no? En las cosas personales, laborales. Tú emanas tranquilidad y serenidad. Entonces, todo eso realmente lo has convertido en oro o en diamantes. Esa metáfora que hemos escuchado todos de el carbón que se convierte en diamante. Yo recuerdo que cuando yo vendía corbatas en la calle, que no tenía con qué comer y me tocaba dormir a veces en el piso. Y yo pienso ahora cuando tengo un problema, si yo hice esto, este problema que tengo, cuando yo tengo todos los recursos mentales de experiencia y todo, ¿cuál es el problema? Uh-huh. ¿Lo piensas así? Sí, no, sí. Yo digo que desde que haya salud, desde que básicamente tengamos vida, todo eso se puede manejar, ¿cierto? No, claro, pero lo que yo quiero insistirte es que cuando estás en un momento muy difícil, tú no piensas, si yo fui capaz de hacer esto, ¿puedo hacer esto? Sí lo pienso. Sí, ¿entiendes? Lo pienso y sí, he tenido obstáculos bastante, pues, diferentes tipos de obstáculos, ¿no? Pero yo digo, hago una retrospección y digo, bueno, si yo pude hacer esto, puedo hacer lo otro. Exacto. Así es que... Si yo pude aguantar esto, puedo aguantar esto. Si a mí esto no me rompió, no me va a romper esto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es importante recordarlo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo, sin tener con qué ir a la universidad, sin tener a nadie de tu familia que hubiera podido ir como tú lo hiciste en ese momento, ¿cómo conseguiste tan buenos trabajos? Bueno, en Colombia en los años 90, finales de los 90, comenzaron a construirse muchas vías de orden nacional, las vías que comunican municipios. Y pues estaban en ese boom y pues nada, yo llegué y me pasé correos electrónicos. Fue muy chistoso. Yo no tenía palancas, o sea, para decir que es que yo venía recomendada o alguna cosa, no. La verdad es que yo me metí por los correos electrónicos de los funcionarios públicos. Me presenté, yo en esa época era estudiante, me presenté y pues bueno, me contrataron por azares del destino. Alguien les llegó mi hoja de vida y de pronto se acomodaba lo que estaban buscando. Pero, y yo empecé como... Otra vez dándole la loca a la casa y le salió. No, es que es así, no, es que es así. No, un momentico. De verdad. ¿Quién hizo la lista? Ah, no, yo sí la hice. Perfecto. ¿El destino? No, yo la hice, yo la busqué. Segundo, pero a ver, un momentico, me calma la loca. Segundo, ¿quién escribió un buen email? Yo. ¿Quién hizo el seguimiento? Yo. Aparte de que te dijeron muchas veces que no, seguiste buscando. ¿Quién tuvo esa persistencia? Sí, fueron muchos meses buscando. ¿Quién te dijo? ¿Quién siguió buscando a pesar de que todos te decían si eso solo es político, si no tiene palanca a nadie, si no da plata a nadie? Usted está muy joven, además nadie la conoce, además no tiene experiencia, además usted viene a una universidad pública, eso se lo meten a todos los de las universidades, caras ¿no te decían eso? No, sí, todo el mundo decía, no, ya solamente ingresan personas con palancas, como decimos acá. Entonces fue el destino. No, bueno, está bien, yo hice que eso fuera realidad. Pues. Exacto. Yo decidí que iba a entrar a un puesto, que no, a ver, y te voy a decir algo que la loca de la casa te lo olvida porque yo veo que ya me toca jalarte las orejas. Yo decidí que iba a conseguir un puesto bueno como fuera. ¿Estoy inventando? No, yo sí quería trabajar en un lugar bueno. No, pero no quería, yo decidí conseguir, ¿entiendes? A ver, ¿por qué es importante eso? Porque ese recurso lo tienes todavía, ¿entiendes? Uh-huh. Si tú no, que yo mandé unos emails y era por el boom y realmente todavía no había tanta competencia y le caí bien al señor, uh-huh, no sé por qué, ¿entiendes? Ok. ¿Es el pensamiento de víctima o es pensamiento de líder? Ahora, pensamiento de líder. Pero cuando tú cuentas en na, na, na... Y sí, pensamiento de víctima. Exacto. Entonces, en un momento tú dijiste, Mayra, vas a conseguir un puesto bueno, sea lo que sea. ¿Te dijiste eso? Dije eso. ¿Es cierto? Y a lo mejor no se lo dijiste a nadie porque ni tú misma te lo creías bien. Sí, la verdad era muy difícil en esa época, pero sí, se hizo y bueno, lo logré. ¿Se hizo? Y lo logré. ¿Se hizo?
Sí. ¿Se hizo o lo hice? Sí. Lo hice. ¿Entiendes? Sí, claro. Difícil, ¿no? Difícil. Yo no me había caído en cuenta de la forma en que yo hablo, de verdad. No, bueno. pero mira, yo estoy ayudándote, o por lo menos tengo la intención de ayudarte a darte cuenta de esas cosas, pero estoy seguro que tienes un pensamiento muy proactivo, o si no, no estarías aquí. Solamente sí. que uno de mis trabajos con todos mis estudiantes y con la gente cuando yo hablo es ayudarles a ver lo que ellos no ven, como tu abuela o la mía. Oiga, usted tiene un futuro increíble. Ay, usted es mi abuelita porque me quiere. Ay, pero yo sé que no. Mira, yo en el curso soy el bobo del curso, todos se ríen de mí, no sé qué más. Sí me, pero a esa gente, que eso es, para mí es el amor, es la persona que ve en mí más de lo que yo veo en mí mismo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿conseguiste ese puesto? Conseguí el puesto. Ahora, y en esos puestos te voy a adivinar. Te ha ido bien porque eres súper trabajadora, uh-huh. eres muy responsable, uh-huh. haces siempre más de lo que te piden. Uh-huh. Tratas de pensar en cómo tu jefe o tu empresa gana más plata con tu trabajo. Uh-huh. Cómo tú salvas el centavo que puedes salvar, así no te manden a hacerlo y así te digan metida, lambona, zapa, regalada. Sí. Todo eso, así es, señor. Y por eso no te quedas sin empleo, puedo garantizar. ¿Estamos de acuerdo? Así. Todo el mundo diga que está lo que sea, que no, tú no te metes en política, no te metes en negocios, no eres íntegra, o sea, tienes unos valores que saben que de ahí no te salen y eso, lo así peleen contigo, la gente se pelea por ti por eso. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Y sabes por qué sé, Mayrita? ¿Por qué? Porque eso es una ley. Cuando uno es así, esos son los resultados. Cuando la gente hace lo que tiene que hacer, son mediocres. Así es. Entonces, solamente las personas que siempre tienen más es porque hacen más de lo que tienen, de lo que les piden, más de lo que les pagan. Y así los, a veces los traten mal, a veces les hagan la guerra, porque a veces en esas entidades al que trabaja mucho le hacen la guerra y lo empapelan. O sea, yo conozco eso, pero sabes que la verdad y los valores siempre terminan tomando su puesto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, muy de acuerdo, la verdad. Exacto. Entonces, lo que yo quiero es que mires eso. Te voy a recomendar un libro que yo he recomendado muchas veces, que me encanta, que es Despertando el Gigante Interior, de Anthony Robbins, porque te va a ayudar a conectarte con todo eso que yo te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, ahora cuéntanos, ¿cómo compraste la primera? Bueno, eso fue cuando yo tenía más o menos 26, 27 años. Pues vivía como la vida de muchos jóvenes, entre rumbas, salidas, viajes, y chévere, la verdad fue una época muy chévere. Pero pues mi abuelita me decía, bueno, niña, usted ya ha disfrutado bastante, ¿qué va a hacer? Y yo, sí, tiene toda la razón. Ella siempre, desde siempre me había dicho que por lo menos uno tenía que tener un techito encima, ¿no? Y bueno, comencé como en esa búsqueda de mi inmueble. Pues tenía un buen, digamos, historial crediticio y toda la cosa. Y pues saqué mi primera vivienda en Medellín. Yo viajaba mucho hacia ese lado de Colombia y me gustaba mucho Medellín y me veía trabajando allá y viviendo allá y haciendo toda mi vida allá, ¿cierto? Pero bueno, lo compré allá, me fue sobre planos. En ese momento, pues yo inversión y esas cosas como que todavía no entendía. La verdad no me interesaba mucho, simplemente quería pues tener un apartamento y ya, ¿sí? Y bueno, me lo entregaron sobre planos, corrí con suerte, porque la verdad, eso fue literal, llegué a ese proyecto de viviendas porque me lo dijeron, ¿sí? Pero que yo haya sabido qué constructora era o qué garantías daba. O sea, yo totalmente súper desubicada, la verdad. Y bueno, así me hice, digamos, a mi primer inmueble, un poco, pues, con factor de suerte. Y pues gracias a Dios no fui de esos casos que uno escucha por ahí, que la constructora no le salió bien, que la constructora entregó mal, que la constructora era pirata. Gracias a Dios no corrí con esa suerte, pero sí, digamos, me di cuenta que pues al pasar el tiempo ese inmueble, pues yo definitivamente no iba a vivir allá, muy lejos, y pues lo decidí arrendar mientras tanto, pero así como para saber qué hacía yo, ¿sí? Y ahí fue cuando yo comencé a buscar como en internet
a ver qué de pronto qué buscaba, qué voy a encontrar en YouTube o algo así. Y fue cuando te encontré a ti. Entonces estoy hablando hace como unos 4 años, ¿cierto? Yo dejé el inmueble ahí en renta mientras tanto, por lo menos que se pagara él solito y bueno, en fin. Pero yo decía, esto no puede ser. O sea, muchos años uno pagando un inmueble, no sé, los intereses, el crédito, toda la cosa, el arriendo, pues sí, el arriendo sube y toda la cosa, pero no puede ser que uno se la pase 15, 20 años en esto y sin ver nada, ¿cierto? Entonces dije, no, esto debe tener algún truco, debe haber alguna salida, debe existir. Y pues fue cuando te encontré. Y pues bueno, yo tomé la decisión de vender ese inmueble el año pasado. Afortunadamente el sector se valorizó y con eso me compré un inmueble acá. Pero digamos que todo lo que te voy a contar ahorita lo hice como premeditadamente, con planeación, a diferencia de la primera compra. Esta, lo que hice en el último año, todo fue como planeado. ¿Qué hice con el dinero? Había un familiar que estaba vendiendo un apartamento por el sector de Cedritos y pues tú sabes que pues digamos con toda esta época post-COVID, post-pandemia, pues las cosas no han sido como tan buenas en el sector de las ventas de inmuebles, ¿cierto? Y pues bueno, él estaba vendiendo su inmueble hace mucho tiempo y pues yo le propuse, le dije, bueno, yo te adelanto la mitad, ¿cierto? Y me das la otra mitad financiada a 3 años, ¿sí? Y aceptó, digamos que le servía, necesitaba el dinero urgente y digamos que aproveché esa situación para pues yo proponerle que me financiara de alguna manera. ¿Te cobró intereses por el saldo? No, cero intereses. Por eso me animé y dije, no, tengo que coger esto, es una oportunidad. Y pues ahí la ventaja es que era un familiar, entonces confío en mí, confía en mí. Y hasta el punto que ya hicimos papeles y todo, o sea, el inmueble aparece en mi nombre, ¿cierto? Eso lo compré no por el fin de, digamos, de ir a vivir allá, ni mucho menos, ¿no? Sino que ese lo renté y además saqué un crédito hipotecario para construir en otro inmueble que tenía yo, digamos, tirado por allá. Lo tenía como un poco, digamos, hacia sí, exacto, lo tenía como olvidado. Ese inmueble también yo lo, digamos que ese era un inmueble familiar también. Y pues con ese tema de las familias, ¿no? Lastimosamente, cuando pues fallecen mis abuelos y eso, pues mis tíos, pues mirando qué oportunidades habían pues para vender el inmueble y ya. Yo me senté con ellos y les dije, bueno, les compro su parte. A cada uno les compré su parte y también financiado. De hecho, todavía debo ahí un dinerillo. Pero déjame aquí hacer otra predicción o adivinanza. Y es, ellos creían en ti porque tú toda la vida has cumplido tu palabra y te conoce todo el mundo que lo que tú dices, tú lo haces y que si tú te comprometes a algo, lo haces. ¿Estamos de acuerdo? Así es, y eso de la palabra es muy, muy, digamos, valioso para mí, sagrado. Exactamente. ¿Sí? Y porque te han conocido como una muchacha agradecida, luchadora, que buena nieta de tu abuela, seguramente, ¿cierto? Entonces, todos ellos, las personas valoran todo eso. Y eso, como dice Kobe, es en la cuenta bancaria emocional te ayuda a construir un patrimonio que ahora puedes monetizar. Así es. Y digamos que eso, mis tíos vieron eso en mí y me dieron la oportunidad. Entonces, pude adquirir ese inmueble y pues con el crédito hipotecario del apartamento, saqué un crédito hipotecario y estoy terminando de construir un multifamiliar ahí en ese inmueble familiar. Wow. Entonces, increíble. Sí, ha sido, pero todo lo que te cuento ha sido planeado, o sea, no fue adrede que yo haya comprado el inmueble, el fue apartamento. Decidido. Todo fue planeado. ¿Y por qué llegué a esas conclusiones? Por el curso. Todo esto que te cuento ha sido, digamos, en el transcurso que he tomado el avanzado contigo. Entonces, como que de verdad me puse a pensar, a trabajar, el cerebrito comenzó a trabajar, a ver cómo podía yo sacar provecho a estas cosas. Y pues bueno, ahí con esto ya podría ser mi
aquí, con estos inmuebles son sacos. Increíble. En 2 años o en 3 años, ¿qué porcentaje de tu ingreso vas a cubrir con la renta? Así a lo bruto. Yo creo que en 3 años yo proyecto que ya tú estás al lado. En 3 años. ¿Y qué porcentaje de tu ingreso de gasto familiar tuyo cubrirías? No, digamos que ellos esos mismos inmuebles se pagan ellos solitos. Esa es la ventaja. Pero podrías mantener esos inmuebles, se podrían mantener a ti sin trabajar en 3 años, ¿o todavía no? Yo diría que todavía no. Pues, ¿50%? Por ahí 50%. No, por ahí un 60, 65% podría. Sí. Oye, impresionante. Bueno, ya, ¿y tú leíste el libro mío, Un inmueble al año? Sí, claro, ese lo pedí de cumpleaños el año pasado y me lo dieron. ¡Ay, de verdad! Sí. No, y te voy a mandar de regalo ese, y además en nombre de tu abuela, que estoy hablando de la mía, del amor que tú le tienes, te voy a dar una extensión del avanzado, pero con el upgrade a la mentoría, ¿viste? Gracias. Saques el jugo de todo lo que has hecho, de verdad. Sí, no, mira, me siento muy orgulloso de lo que has contado hoy. De verdad que vas a llegar muy, muy lejos. ¿Cuánto llevas casada? 3 años con mi esposo. Con él tenemos una inmobiliaria. De hecho, pues como me he movido en el tema inmobiliario, hago avalúos también, soy avaluadora profesional. Entonces, pues nos migramos al tema de la inmobiliaria y que con mi esposo la manejamos los dos. Entonces, ha sido también interesante, ¿no? Un proceso, todo un proceso. ¿Qué le dirías a tu esposo ahora? Mi Ricky, te amo mucho. Gracias a ti he encontrado la tranquilidad, la paz, la alegría, hemos formado una familia hermosa, quisiera estar contigo toda la vida y más allá, y hasta el infinito y más allá, y nada, te amo mucho, yo creo que él lo sabe. Es lindo. Y ¿sabes otra cosa? ¿Qué tal si le mandas un mensaje a tu abuela y a todas las abuelas que se echan encima, cagones como tú o como yo, que no tienen por qué hacerlo, que se aguantan las mamonerías, las pataletas, ¿cierto? Los errores y las estupideces. Abuelita, te agradezco mucho por darme una oportunidad, por ver en mí un potencial, y no solamente como profesional, sino como persona, ¿sí? Y te agradezco todas esas enseñanzas que me diste, muy valiosas, y todos los días de mi vida me acuerdo de ti. Gracias por impregnarme tu esencia en mí, la verdad. Y a todas las abuelitas, nada, les invito a que tengan fe en sus nietos. Yo sé que hoy en día la juventud, la niñez es diferente, es muy diferente, pero yo creo que con amor muchas cosas se pueden lograr. Entonces tengan fe en sus nietecitos. A las abuelitas y abuelitos, y de verdad que... Y abuelitos. Y yo también me uno a eso, porque yo no sería lo que soy. Obviamente mi mamá fue muy importante, yo tuve la suerte, todavía está viva, pero mi abuela me marcó la vida. Bueno, Mayrit, ¿qué le dirías a una persona que ahorita tiene 24 años, está asustada con su futuro y que no tiene palancas, ni tiene plata, y tiene tantas limitaciones y todo está tan caro también? Bueno, le diría que hay que coger la vida con calma, tranquilizarse, ¿sí? Y ya con eso, mirar que hay muchas opciones, la vida tiene, o sea, si uno se sentara a analizar todas las posibilidades que uno tiene, son muchas, ¿sí? Yo sé que hay personas que tienen muchos problemas familiares, personales, laborales, económicos, y sí, pueden, en algún momento te pueden ahogar, ¿sí? Pero de ti depende si quieres seguir en ese, como en esa zozobra, o salir adelante. Yo sé que es difícil, hay personas que la pasan muy mal, pero de alguna manera podemos coger todo eso que tenemos y no sé, jugar a que juegue a nuestro favor, ¿sí? Entonces los invito a que de pronto reflexionen, se sienten tranquilos a mirar qué cosas le puede servir para avanzar. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad te digo que cada uno de los podcasts, cada uno de los videos que yo hago, solo tiene un objetivo: recordarte todos los recursos, las posibilidades, las maravillas que tú tienes en tu vida, que no estás valorando, que no estás aprovechando, que no estás disfrutando. Como cuando dejamos que la loca de la casa nos consuma con el pensamiento de víctima, perdemos el poder y, lo más importante, perdemos la felicidad. Porque recuerda, del cielo al infierno solo hay un paso. Eso es
una puerta giratoria. Tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a ver nuestro webinar, que este webinar ha cambiado la vida de miles de personas gratis y seguramente podrá cambiar la tuya.